Jaime ha sido bastante grande, porque hace unos años él solo quería participar en actividades que se desarrollaban en el centro. No quería salir a la calle porque le daba miedo y le ponía muy nervioso. La clave para que Jaime empezara a participar en actividades de ocio fueron sus compañeros. Él, al ver que sus compañeros llegaban felices y le contaban historias que habían vivido, hizo que empezara a participar con nosotros. ¿Y ahora ha ido a alguna fiesta? Y un día. ¿A Bulla? ¿Va este sábado? ¿Por qué? ¿Qué hay en Bulla? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una fiesta? Sí. ¿Y ahora sí te gusta ir a la fiesta? Sí. ¿Y qué te gusta de la fiesta esa? Hueva. ¿La hueva? Vaya. Me, qué suerte. Única. ¿Te gusta, verdad? Sí. Todo lo que sea aperitivo a ti te vuelve loco. Ajá. ¿Y la Fanta de naranja? Yo, como hermano de Jaime, yo lo que me doy cuenta es que él ahora tiene iniciativa. Y tiene iniciativa de que él, es él el que nos dice, pues esto me gusta, esto no me gusta, me apetece hacer esto. Y eso antes era impensable. Y eso creo que ha sido, en parte, gracias a la actividad de ocio. Pues yo lo veo más tranquilo. El cambio que tiene, sobre todo, es se le ve más mayor. Una persona más adulta, está tranquilo, la relación con nosotros es mucho mejor. Creo que la participación en las actividades ha supuesto también un cambio en el que ahora él sí que expresa lo que siente. ¿Y antes, en las comidas de casa, iba a las fiestas de casa? No. ¿Y ahora qué? Gente. Porque había mucha gente. ¿Y ahora sí va? Sí. ¿A qué fiesta ha ido en casa con los papás? Jojojo. En Jojojo. Jojojo es Navidad. ¿En Navidad?